Amigos, buenos días. Son las 10:46. Les voy a ser bien honesta. Yo tenía cita. No tenía cita. Tenía que ir al médico. Pero opté por no ir e irme con mis hijos a los outlets que están ahí. Porque llevo todos estos días en casa, pues, trabajando y todo eso. Y pues, me dio la gana. Bájense para cerrar. Que tengo que arreglarle el moño a Adiela, porque cada vez que salimos, ella tiene el pelo tan lacio, miren. El pelo ya lo tiene tan lacio que el moñito se le cae. Todo lo contrario a la madre. Y Joseph y Yadiel están. Digo, Yadiel y Yadiel ahí. Así que vámonos. Así que todavía tengo en una tarjeta, una gift card, un dinero de la tienda Burlington. Entonces por eso fue básicamente que quise venir. Estábamos yendo al de Bayamón, porque aquí en Fajardo, bueno, en Fajardo, aquí en Canóvanas no habían abierto el de aquí. Así que por esa razón es que pues decidí venir básicamente. Obviamente uno siempre compra cosas de más y termina pagando un poquito más, pero quería gastar el dinero que tengo en la tarjeta. Tengan cuidado. ¿Qué transformer es este? Miren, allá están todos los demás también. Aquí yo no sé si se puede grabar o no, pero están los outlets. Muchas tiendas están cerradas, porque después del huracán María, pues todo se afectó. Entonces sí, ni siquiera estas cosas, que yo no sé por qué no han abierto, porque esto queda aquí al aire. No al aire libre, pero como que afuera. No sé. Este es el Frosty. Ok. Lo voy a dar, mira, el día de hoy tiene cantitos duros. A ver el tuyo. Ah, porque ese chocolate. Estoy el tuyo, ahora. Red Velvet. Está bueno. Y yo me estoy tomando un café. Y el kiosquito o el lugar es. ¡Ay! Se lo enfoca. Y este es el lugarcito. Y ahí hay una mesa, pero nos sentamos aquí. Mi café no me lo voy a tomar porque les voy a decir ahora. Cómetelo. Y bueno, haciendo un pequeño update, comimos, ellos comieron cupcakes, yo me comí un sándwich de Subway porque no había desayunado en casa. Me tomé un café que estaba súper rico y Adiel terminó de comérselo también. Los nenes comieron también sándwich y vamos para casa. ¿Qué? No, man, papita, no. Ya ustedes comieron cupcake. Uy, qué sol. Y mi carro está por allá. Amigos, acabo de salir ya de los outlets. Son las 1:00 p.m. exactamente. Y quería comentarles que hay un issue aquí en Puerto Rico ahora. Porque hay una noticia, una frase que aquí en Puerto Rico se utiliza mucho, que ahora mismo, yo soy boricua, para que tú lo sepas.
Para el que no sepa, dudo que usted no lo sepa, pero usted puede patentizar una frase, un nombre, lo que sea, ya sea para uso de usted, porque usted le da la gana de patentizarlo, y si nadie lo tiene, usted paga y ese nombre es de usted y nadie puede coger ese nombre ni esto, lucrarse de ese nombre, eslogan, lo que sea que usted escoja. Entonces, esto, pues, un caballero que honestamente, ahora es que yo me vengo a enterar de que eso está patentizado y que está, es un muchacho que honestamente yo no sabía nada de él. Pero, este caballero está demandando a un artista de Puerto Rico que se está lucrando de ese nombre o de ese eslogan o de esa oración, lo que sea. Yo soy boricua, para que tú lo sepas. Esto porque ha hecho emojis, ha hecho camisetas, ¿cómo se llama? Cover de celulares y yo no sé qué más. Entonces, esto, este caballero está demandando a esta artista para que remueva todo eso de del internet y cese la venta de sus productos utilizando el nombre o la oración que él patentizó y que a él, él tiene los derechos de autor, Angelique Burgos. Entonces, ahí es donde yo digo, la gente es tan estúpida y tan ignorante, o sea, de lo que tú no sabes, tú no puedes hablar. Mi esposo tiene un negocio propio. Él, obviamente, tuvo que patentizar su nombre de su compañía. Si viene otra persona, aunque yo no sepa quién rayo es y utilice ese nombre, legalmente mi esposo puede demandar. ¿Por qué? Porque aunque tú y todo Puerto Rico no conozca a mi esposo, lamentablemente mi esposo pagó. O sea, la gente diciendo, ah, va a tener que demandar a todo Puerto Rico. No sea ignorante. Obviamente que él no va a demandar a todo Puerto Rico. Porque yo puedo decir, yo soy boricua, para que tú lo sepas, 20 veces, pero yo no me estoy lucrando de esa frase o de eso que... Pues obviamente esto, o sea, a él no le afecta en nada en que yo diga eso o que 20 personas más lo digan. ¿Me están entendiendo? Pero ya al ser una artista, una persona reconocida, pues obviamente que sí, porque ya se está lucrando de algo. Ah, ¿qué tipo quiere chavo? Pues mira, si quiere chavo, ¿qué te puedo decir? Probablemente sí, probablemente no. Pero él está en todo su derecho de demandar porque tú estás utilizando un nombre, algo que él patentizó y que no te pertenece. Te guste o no te guste, él está haciendo algo que es totalmente legal. Y los derechos autores, o sea, y cuando tú patentizas algo, cuando tú tienes el derecho de autor de algo, así sea de un peo que se zafó y que apestó a... No importa, tú tienes el derecho de autor y eso se tiene que respetar. Lamentablemente, te guste o no te guste. Ahora hay un dilema en las redes sociales y todo el mundo defendiendo a Angelique. Angelique me encanta, ella es bella, me encanta cómo se proyecta, es bien ella, me fascina. Pero en esto no se la doy, no estoy de acuerdo, porque si ella es una empresaria, pues ella debe saber que eso no se puede hacer. Entonces, la gente defendiendo lo indefendible. O sea, lamentablemente lo que este caballero está haciendo es totalmente legal. ¿Por qué? Vuelvo y les repito, porque es ilegal tú utilizar, o sea, para lucrarte, algo que no te pertenece. Sea una frase, sea lo que sea. Entonces, si la gente en Facebook, ya lo sabes, comentando 20 cosas. Claro, porque ellos no tienen ni idea lo que es tener un negocio, lo que es esto, sacar el dinero de poder patentizar un nombre para que venga otro y te lo robe. Entonces, genere dinero, que probablemente va a generar más dinero de lo que tú generas, pero no importa, es tuyo y eso a quién le importa. O sea, no sé si ustedes me entienden. Pero bueno, yo pienso que la gente, pues, es demasiado ignorante. O sea, tú eres bueno en lo que tú eres bueno y se acabó. Pero lo que tú no sabes, de lo que tú no sabes cómo se maneja, cómo funciona, y no es que yo sea ya la más empresaria, no. Pero son cosas básicas, o sea, que cosas que tú sabes. Lamentablemente, pues, no hables. O sea, no hables de lo que tú no sabes. Está mal, punto, y se acabó. Y lamentablemente, pues ella tiene toda la de perder, porque nadie la manda, nadie la manda. Tú sabes que si tú utilizas un nombre, utilizas algo que no te pertenece, vas a tener problemas a la larga, lamentablemente. Pero bueno, lo voy a dejar porque voy a aprovechar que estoy aquí en Los Aurels, que está, hay un banco
que, bueno, voy a ver que está abierto. Es lo primero que voy a hacer. Porque necesito ir al banco. Ah, sí, está ya, lo acabo de ver por ese revisor. Entonces, bueno, me voy a poner el cinturón. Y yo siempre tengo en mi wallet esto, hojas de depósito para poder hacer mis transacciones y no tener que estar como que bajándome en el banco porque no me encanta. Así que sí, voy a hacer eso. Y bueno, un consejo, o sea, no hable de lo que usted no sabe. Si usted no sabe, no hable. Yo no sé mucho, pero yo he aprendido algo pues por mi esposa, porque obviamente mi esposo tiene todo como se supone. Y le, por favor, o sea, no sea ignorante, no peque de estúpido, de ignorante. O sea, no hable si usted no sabe, punto, y se acabó. Arroz con gandules con leche de coco. Y sabe, o sea, huele súper rico. Y ahora vamos a comer pernil. Quiero contarles que para hacerme la vida más fácil, este pernil y casi todas las carnes de la semana las hago aquí. Y si ustedes no tienen esto, ustedes necesitan una en su vida. De hecho, yo me voy a comprar otra más grande porque es demasiado de brutal y me ha ayudado un montón. Hasta puedes hacer cosas de desayuno aquí. Si no lo sabías, YouTube es bueno para enseñarte. ¡Wow! ¿Cómo se trabaja? Y aquí hay una niña practicando su nombre. Esa hay que arreglarla. Vamos a buscar la gorra. Son las 7:46, como pueden ver en mi cara, ¿verdad? Ya se nota que ha pasado todo un día ajetreado y de cosas que hacer en la casa, así que básicamente pues no me he bañado todavía. Sí, mucha información, pero es que ya no me he dado el baño por la noche, me voy a dar ya mismo. Entonces estoy aquí sentada. Probablemente ya ustedes vieron, porque se supone que esté subido, o sea, arriba en el canal hace rato. Así que sí, hoy es mi día free de muchas cosas. Así que decidí sentarme a editar dos vlogs. Y este que ustedes están viendo, pues tengo que editarlo también. Como pudieron ver, pues mi día fue de compartir con los nenes. Fuimos de compras para, ¿verdad?, comprar unas cositas. Estudié con Yadieli, con los nenes. Entonces hice comida. Sobró de la carne de ayer, entonces por eso fue que lo que hice fue recalentar. Y sí, hoy no hice ejercicio porque es que honestamente, no sé, estoy muy cansada. Y se parece que voy a estar en esos días del mes, pero llevo así como una semana o 5 días. Y de momento se me infla el estómago y de momento se me desinfla. Y de momento me siento que estoy bien flaca y de momento me siento que estoy bien gorda. Porque ustedes saben que cuando uno está, va a caer en esos días del mes, pues eso suele pasar. Entonces, pues sí, estoy ahora mismo con dolor, me duelen los senos, me duele todo mi cuerpo. Y no encuentro cómo pararme de aquí. Pero esto, sí, voy a editar esto, terminarlo de editar ya mismo. Voy a buscar al nene a la Escuela de Bellas Artes. No tengo batería en el celular, 1%. Pero nada, yo lo pongo en el carro a cargar. Entonces, pues sí, amigos, no sé qué decirles, porque en realidad es como que, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué les puedo contar? ¿Qué sucede y acontece? Ya, esto voy a contarles, que ya empezó el calor en Puerto Rico. Yes, ya empezó. Porque estos días han sido calurosos, pero hoy, horrible. El aire lo voy a prender ya mismo, porque de verdad que no se puede vivir con esta calor, no se puede vivir. Pero mis amores, estoy
haciendo eso, hice un pago por internet porque ustedes saben que yo soy Mrs. Leaway. Y a veces no es necesariamente porque no tenga el dinero, es porque quiero cosas. Les voy a enseñar lo que yo hago. Y es que a veces yo quiero cosas de, por ejemplo, Kmart, que tiene esto tan bello que uno puede hacer por internet. Entonces, esto yo lo que hago es que lo separo ahí. Y casi siempre no tengo que dar dinero para depósito. Hoy di un centavo de depósito para guardar la mercancía. Entonces, yo lo que hago, yo no sé si esto es algo que esté mal, pero yo les cuento porque en realidad es lo que hago. Para que no me cobren los $5, eso está mal, eso siempre que no se haga. Se supone que sea lo que se haga sea ordenarlo, pagarlo por internet y yo ir a recogerlo. Pero honestamente, como que no sé. Entonces, como dos veces lo que he hecho es, no mentira, dos veces no, más de dos veces. He visto el shopper aquí, digo, quiero este producto, quiero este otro producto, producto, porque a veces por internet te tiran unas ofertas o cosas que tú no ves en la tienda, pero que en realidad el producto está en ese precio. Entonces, escojo lo que quiero. Entonces, cuando voy, porque te dan 2 semanas, te dan 2 semanas para tú, como te digo, guardar ese producto si es que no diste depósito. 2 semanas o 1 semana. Ay, no me acuerdo. La cuestión es que yo lo que hago es que después voy a la tienda, le digo que me cancelen el layaway. Yo creo que eso no se puede hacer o no se debe hacer. Cancelen el layaway, entonces me llevo los productos y pues pago y no pago los $5, ¿verdad? Que yo normalmente te cobran. Porque no te cobran al momento el depósito, pero sí, si haces por internet el layaway, tienes que pagar 1 centavo. Que 1 centavo que es nada. Es más bien parece que para hacer la transacción y ya. Pero sí, entonces estaba viendo unos productos y tengo un layaway en línea. Que ese sí no lo he sacado. Pero hice un pago que tenía que hacer por internet. Lo hice. Me evité tener que ir a la tienda a hacer fila. Entonces hice las 7:51 y estoy aquí hablando con ustedes porque William, y a veces yo llego ahí 20 minutos antes, entonces cuando él me ve como que, ok, me tengo que ir y no puedo hablar ni con los amigos. Entonces sí, estoy dándole un poquito de gabela, por lo menos 10 minutitos, le voy a dar break, 10 minutitos. Entonces pues voy y lo busco porque me queda cerca. Pero son cosas que mi hijo está creciendo y él no quiere saber de la escuela porque yo le he preguntado. Le he dicho y él dice que no, que él se siente contento y feliz con los amiguitos que él tiene de homeschooling. Pues porque si tú eres nuevo aquí, nosotros, ¿verdad? Pertenecemos a un grupo que, by the way, yo soy la líder. Y socializamos, vamos al cine, vamos a los parques, a los museos, a comer, a hacer todo lo que muchos de ustedes, de sus niños, hacen en la escuela. Hacemos ferias científicas, cooperativa educativa, que lo que hacemos es que hablamos de un tema y damos una clasecita. Tengo madres que han dado, no, una sola madre. Tengo una madre que ya nos ha dado un taller y que es buenísima dando talleres. Hacemos todo lo que sus hijos hacen en la escuela, pero con más libertad y sin estar ajorando así como que los nenes. Ahora, porque es que no tengo mucho que decirle. Y, by the way, creo que voy a terminar el vlog aquí porque realmente no tengo nada más que mostrarles. Y sí, hoy fue un gran día. Mañana será otro gran día. Aunque estemos en casa y no salgamos para ningún lado porque no lo sé. Pero bueno, recuerden que los quiero mucho. Que les doy las gracias por estar aquí. Recuerda darle dedito arriba si te gustó el video. Dale dislike. No importa si no te gustó. Lo importante es que estuviste aquí. Y un segundo siempre cuenta, para bien o para mal. Así que nada, mis amores, los quiero mucho. Les mando un beso enorme. Y nos estaremos viendo. Ah, y tengo que contarles que en el próximo vlog voy a hablar sobre qué es lo que yo he hecho para perder peso. Porque, o sea, es demasiado. Me han pedido demasiada la información. Y pues se la voy a compartir porque, o sea, yo pido mucho like, yo pido mucho comentario. Pero entonces yo no doy nada para allá. Pero nada, mis amores, yo les cuento ya en el próximo video porque ya por hoy ya como que too much, ¿ok? Nos estaremos viendo en un próximo video.